Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Esta vez vas a aprender a mejorar tus fotografías con el filtro radial de Camera Raw y crear cosas como esta. Como por ejemplo, en esta imagen se enfoca más en el área del centro que en las orillas. Y yo le he agregado una capa de arena ajuste que ha sido de mapa de degradado. Y bueno, para empezar, simplemente tienes que duplicar tu foto con Control más J. Y dar clic derecho en ella y lo vas a convertir en objeto inteligente. Después simplemente vas a ir a filtro y filtro de cámara RAW. Aquí hay un montón de opciones, pero lo que nos vamos a concentrar es en este que está aquí, que es el filtro radial. Y aquí te van a aparecer muchas opciones. Simplemente selecciona este que es nuevo para crear un nuevo y asegúrate de tener acá abajo en exterior. Y listo, y simplemente das clic y creas tu filtro, más o menos así, y le puedes mover aquí a configurar las opciones, como por ejemplo, le voy a bajar un poco la temperatura. Bueno, la voy a dejar así, menos 20, y la exposición es la que sí le voy a bajar un poco, más o menos a 1.50, 1.60. El contraste se lo voy a dejar así, la iluminación no lo quiero, lo voy a dejar en 0, y también las sombras en 0. Aquí en claridad se la voy a subir al 100% y la saturación en menos 40 y algo, 41. Ok. Y ya se va enfocando más en la red del centro que en las orillas, como ves. Puedes dar clic en previsualizar para ver cómo estaba antes y después. Y esto es una parte y también puedes crear otro nuevo. Si quieres crear otro mismo de esto, simplemente le das nuevo y vuelves a crearlo. Así de fácil. Y lo puedes poner encima del otro. Aquí le voy a quitar esto, lo voy a poner en cero. La exposición en cero también porque no lo necesito ya. Aquí se lo voy a dejar en contraste de más 33, en iluminación menos 25, no, menos, más o menos así. En claridad no lo quiero tanto, más o menos en 58 y aquí en menos 26, más o menos así. Y listo, es lo que puedes hacer para mejorar tu fotografía. Como ves, ya se ve bastante mejor que la otra. Bueno, personalmente es lo que creo. Como ves, se ve un poco más dramática. Y bueno, pues ya que tengas eso, das ok, aceptas. Y se va a crear aquí el filtro. Y puedes desactivarlo si quieres, como ves. Y para terminar, simplemente creo una capa de arena ajuste que va a ser de mapa de degradado. Que aquí elige los colores. Y en el caso de este ejemplo, usé este, que es violeta naranja. Ok, y simplemente cambio el modo a trama. Y le puedo bajar la opacidad un poco para que no esté tan saturado. Y listo, ahí tienes una forma fácil de cómo mejorar tus fotografías con el filtro de radial de Camera RAW. Y bueno, espero que te haya servido este tutorial. No te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos.